Por la jornada 15 de la Major League Soccer, el Seattle Sounders de Raúl Ruiz Díaz le ganó como local por 4-0 al Vancouver Whitecaps. El delantero nacional fue titular, jugó hasta los 64 minutos, cumpliendo una muy buena actuación. De hecho, fue el mejor del partido, ya que anotó un doblete. El encuentro ya lo ganaban con el penal de Nicolás Lodeiro en el primer tiempo, ante uno de los peores equipos del MLS. Esto lo aprovechó la Pulga Ruiz Díaz, ya que a los 28 minutos la pescó de volea y anotó su primer gol en el encuentro. Luego, a los 54 minutos, le ganó las espaldas a los defensores y venció el arquero a quemarropa. De esta manera, el peruano llega a los 8 goles en la temporada entre Liga Local y Concachampions. De hecho, estaba a 2 anotaciones de igualar al goleador histórico de los Sounders, Freddy Montero, pero lastimosamente tendría que salir lesionado y no sabemos cuándo podrá regresar. Recordemos que las lesiones no lo han dejado en paz desde el año pasado, perdiendo varios partidos, incluidos con la selección peruana, antes que decía autodesconvocarse. Aunque ahora hay muchos fanáticos de la bicolor que luego del fiasco del repechaje ante Australia, lo extraña y lo piden, aduciendo que él no falla en los penales. En fin. La cosa es que el Sounders cerró la goleada con el tanto de Alex Roldán. Con este resultado, el equipo de Washington es séptimo en la conferencia oeste con 19 unidades y la próxima fecha recibirán a Los Ángeles Fútbol Club el 18 de junio. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!